¿Qué tal, Lorcitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Parloteando. Y en esta ocasión tenemos al jovenazo guapazo querido de todos, el señor Dunkel. ¿Cómo estás, Edu? Demos la bienvenida a don Dunkel. Gracias, mil Aquí todo muy bien. Qué bueno verlos de nuevo. Gracias, Dunkel, por estar con nosotros. Estás bienvenido. Oh, sí. a ahora a tu oh, podcast. Sé. Gracias. Así que. Oh, no a ser no mío. Invitado, que... Sí, claro. Pero... Suéltate, sí, es todo estamos tuyo. Aquí por ti. Estamos aquí por ti en este momento. Así que es para ti. Cuéntanos gracias, gracias. De verdad. ¿Qué no onda, mi ¿Cómo andas? Cuéntame todo. No, pues andamos bien, un poquito nerviosos, pero pues, como todo, siempre, siempre estoy nervioso. Güey. Sin alur. Ese es el efecto, <laughs> ese es el efecto, Edu. Esas miradas sí. del Edu, nada más viéndote así. Ah, la baba del sí. Edu, güey. No, me pone sí, nervioso sí. cualquiera, yo lo sí, sé. Ya, güey. Ya, ya me prendí, de hecho. Parloteando. <laughs> <laughs> Pues va, Don Quil, vamos a empezar a conocerte un poquito. ¿Cuánto tiempo llevas acá siendo streamer y cómo te y cómo iniciaste en esto de la streameada? Uy, bueno, empecé en Twitch hace cinco años. Wow. Pero, pero eh, tuve dos años y medio que dejé de hacer stream, cuestiones de trabajo, de um, personales y otro, y después volví apenas eh, hace año y medio aproximadamente a volver a hacer stream y creo que fue bonito porque ahí fue cuando empecé a conocer a, a bastantes personas o sea ahí tuve un poquito más de conocí streamers conocí a, a mis moderadores a varios viewers y todo o sea fue cuando empecé un poquito como a, a tener más más afluencia o sea en tu regreso sí 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 hace como Hola, pues. cuando empezaba pues no Casi no, de hecho, junté por pura suerte la, la, el afiliado, pero... ¿Y por qué empezaste? ¿Por qué empecé? Pues porque me gustan los juegos de video y dije, güey, quiero jugar, o sea... <laughs> aparte... Sí, y, y bueno, en eso sí me queda claro que eres gamer de, de todo. <laughs> poquito nada más, pero... ¿Cuáles son tus, tus juegos favoritos? O gamers. Uy, favoritos, favoritos, te diría que los de plataforma, por pura nostalgia. Y los Metroidvania. Es pura nostalgia eso. O sea. Y después de eso, yo creo que sí me gustan mucho los de terror. Pero soy bien miedoso. Soy bien collón. <laughs> mm -hmm. Fíjate, Edu, que yo creo que ahí podríamos explotar un poquito al Edu que nos dé también unas clasecitas de esa parte, güey. Porque la verdad, eh, eh, este. El Dunkel es, es, es bien conocedor de diferentes géneros de juego y sabe como que clasificarlos y los prueba, los 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 hasta... Yo diría que el Dunkel sería un buen eh, catador de juegos. No sé si exista eso, pero... ¿Cómo se llame? Pero él también nos puede decir. No sé. Te diría que beta tester, pero pues eso es antes de que salga, ¿no? Sí, no, no, no. Pero... no Pero sí siento, sí siento, la verdad que el Edu es chido en eso. Porque como que sí 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 le das a eso, ¿verdad? Sí, de, de hecho por ejemplo eh, no sé o sea un juego favorito. Eh, ya había un bolbason. Sí. No, está, no, al revés, no, está al revés, no. está al revés, ve, por eso. Volteate todo el brazo. Ah. No, no es cierto. Ahí, ahí se no. Ah sí mejor. Ahí se sí o se alcanza. Sí es un bolbason sí ahí sí sí lo, lo vemos. Sí. Pokémon. Sí, Pokémon desde chiquito. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Bastante. Y de género, cuéntanos, cuéntanos un poquito de videojuegos. O sea, de clase de juegos, de tipos de juegos. Pero así en general, pues te digo, los de plataforma. Sí, en general. Me gustan bastante. Los RPG por turnos como Pokémon, también igual. Bueno, o sea, son, son bastante. Me gustan bastante, solo que esos no sé si streamearlos porque. Eh, como son un poquito repetitivos en ciertos aspectos. Ahí sí no, no sé. Y lo, los Metroidvania, que son igual este como tipo plataforma, pero pues, en un mundo como mapas, ¿no? Mapas donde vas tú mejorando tu personaje conforme vas pasando los niveles y todo, y no tiene como tal un orden uh -huh. eh, como Castlevania y Metroid, que son los, los primeros géneros de ese. Bueno, los primeros juegos de ese género. Pues ahí este. Me gustan bastante, me gustan bastante. Y pues los Dark Souls, como acá la imagen de acá atrás, sí, sí. los Dark Souls me gustan. O sea, son medio. Son medio desafiantes. Sí, son desafiantes, vaya. Pero se disfrutan bastante. <laughs> va, sí. va, va. Oye, y a ver, anécdotas. Cuéntanos una anécdota. O sea, de que te acuerdes de un directo, ya sea de tu previo o de tu, de tu reingreso, eh, cuéntanos un momento en tu directo. Y diga, es que ese directo no, no, no puedo olvidar porque pasó esto, ¿no? Porque. Pasó aquello, porque fue algo épico, ¿no? O varios, a lo mejor Uy, varios. no, no sé. como, como tal épico no, sino yo creo que casi me banean ahí. ¿Qué, fue, ¿qué fue estás, hace haciendo, poco. Me estás haciendo? Exacto. Fue hace poco, fue hace poco, fue en el 14 de febrero, ya para que mal piensen, ¿no? Uh -huh. <laughs> Pues no, no, no sé, eh, como alguien que conozco. No, no nos pusimos. Eh, está prohibido eh, en Twitch streamear Omegle. Uh -huh. me, va, me valió, me valió y streameamos Omegle por el 14 de febrero. Ahora sí que era, dije pues para los Forever Alone, eh, vengan al stream. Vamos a ver qué, okay. qué pasa no, aquí en el Omegle. A ver, como para toda la gente que no sabemos qué es el Omegle. Eh, Omegle es como, es un chat en donde, muy random o sea, donde te van poniendo a cualquier persona, entonces hay que tener cuidado porque puede aparecer lo que sea lo que sea entonces pues dije, pues, pues vá, es, un, me es un chat de, en vivo de personas es, o es sea, un chat en vivo, es como unas citas en línea citas eh, en línea, algo así pues no como cita, pero sí es que pues, te van poniendo con personas random Mira lo, lo que pasa con el omegle, perdóname que tantito para explicarlo ahí en, en rapidísimo. Eh, imagínate que tú te metes a, a la página de omegle y prendes tu cámara y hay muchas personas que hacen lo mismo, entonces tú le das buscar y te aparece una persona de todas esas que pudieron prender su cámara uno frente a uno. Eh, si no te gusta o de repente estás viendo algo que no debes, etcétera, pues le das al siguiente y te sale otra persona. Eso es tu omegle. Creo que lo he visto en TikTok. Seguramente sí 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 sí. Yeah. sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, Ok. Ya, ya, ya. Y tú anduviste haciendo... Y no sabía ni que estaba prohibido hacer sí. eso. Estuve haciendo estuve directo en, de, este, de Omegle ahí en Twitch. Y pues todo iba bien. Incluso hablamos, platicamos con una británica. Estuvimos ahí platicando un buen ratote con una británica. Pero después de, de, de todo, ya cuando tuve que cortar el stream, fue cuando apareció algo que no debía de aparecer. Para resumirlo, le estaban haciendo una colonoscopia, a lo mejor a un hombre <laughs> y inmediatamente tuve que pum quitar el strip. Bueno, lo, el omega o sea, de... quité el omegle. Ya, ya, ya. El strip, ya dije, pues bueno, me despedí, me dije, bueno, ya ni modo, pasó. Duramos bastante borraste, en Twitch. Bro. Sí, no, no salió, no salió. Ni de broma iba a ser. Pero ese, ese sí, Qué me, loco, no sé güey. Decir, algo así. J jugando con fuego, güey. Está chida la, la anécdota, güey. Estuvo feo. Yo, yo sí la sufrí, dije, ya valí. Pero por suerte, ¿no? Pues sí, sí es van directo, ¿no? Sí es van directo, creo, ¿no? Mm, si, te, si lo logra captar eh, los mismos de Twitch, sí. Eh, sí. Sí, sí, sí. Sí, ya no es advertencia, ya, sí, ya es. Sí, es van, creo. es van. Vámonos, sí. sí. Sí, sí, sí. Cañón, pero bueno, pues vaya, ¿y qué tal qué tal afluencia tuviste? ¿Cómo estuvo la gente ahí? Normal, normal, o sea, lo, los de siempre, mis amigos de siempre. ¿Y, ya los, ¿y qué los, tal? A todos sí, mis amigos. Contentos, contentos <laughs> con el eso. Riéndose, riéndose, obviamente, de, de lo que pasó. Todos aplicando. Sí, 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 así de vale más. Despidiéndose también, ah, así de adiós, ya. te queríamos, güey, adiós. <ríe> <¿No>? <ríe> Sí, o bueno, sea, sí, pues, sí. el Dunkel 2 abre nuevo canal y ya. Sí, pero. <laughs> no es lo mismo, ¿no? No, pero qué bueno que no. No, no claro no, que pasa. no, güey. No, la historia, todo eso. Sí, está <laughs> cañón. No, pero qué bueno que, que no pasó nada. Sí, no pasó. Y qué bueno que estuvo divertido y estuvo chido. y. Pues te la rifaste, eh, Te la rifaste. Oh, ya, ya no lo vuelvo a hacer, eh. Lord. <laughs> ya no, bro. Ya no, ya no. De verdad, no, ya no te quedaron ganas. Eh, no, porque igual y si uno ya después se vuelve un poquito más conocido y todo eso, ahí yo creo que sí ya hay más más riesgo de que ahora sí te baneen el canal. Entonces pues mejor mejor ya. Ah, bueno, el problema que tiene tal vez, o sea, la idea no es mala, el problema que tiene es que pues no hay reglas para esa página, supongo, ¿no? Se supone se supone Lord que hay este filtro o sea, yo, yo entré a la de a la a la este, ¿cómo se llama? Al chat con life. filtro, donde se supone que no te pone nada de eso. No, incluso estuvimos engañando, estuve preguntando a todos: ¿palta o aguacate? Porque es algo que ya, como hay muchos eh, de Argentina que me ven, siempre estoy peleándome con esos güeyes de que es aguacate, <laughs> y ellos, no, che, okay. de eh, o palta. Palta. ¿Palta? Palta, así, así le dicen allá. Así le, así le dicen. Así le dicen allá. Yeah. Pero yo digo que es aguacate. Ellos dicen que es palta y así. Entonces les estuve preguntando en Omegle qué onda y andaban unos diciendo, ¿no? Y así empezamos, de hecho. También les preguntamos que por qué. Eh, ¿Qué hacían un 14 de febrero en Omegle? Que no tenían pareja, mm. <laughs> algo así. <laughs> y ya, este, pues sí, te digo, ya estuvo, estuvo bueno. Y a ti no te preguntaban, ¿tú qué decías? Algo okay. ah, me preguntaban de que dónde era, y luego les hablaba en inglés. <laughs> yo, eh, acá Aguacario palta. Y ellos, ¿what? Yo it means avocado, ¿no? <laughs> y ellos acá de ah, oh. <laughs> y yo, algunos le algunos este, de Estados Unidos sí decían que era Aguacate. Ah, chistos. Pero no, no me preguntaban. Ah. Yo, yo era el que les preguntaba. Yo era el que okay. les decía. Estuvo pues, chido. Estuvo eh, chido. Todo bueno para, para pasar el rato, la verdad. Parloteando. Bueno, ahí cambiando un poquito de tema para saber que es un poquito más de ti, bro, para saber qué a qué tanto te haces, este, pues yo que me imagino que también es gamer desde muy chico, uh, sí. este, por lo que sabes, no, se, se se nota, se se nota que le sabes ahí bastante el juego, este, aparte de yo qué te dedicas o eres ya streamer a, siempre, a todo el tiempo. Eh... no soy diseñador gráfico Ok. aún no trabajo en McDonalds por suerte todavía no no se me ha... ah. <laughs> todavía no todavía no, ¿no? Eh, pero y tengo la carrera trunca en veterinaria medicina veterinaria y okay. te dedicas al diseño o nada más sí soy, soy freelancer de hecho ah, okay, por suerte es sí ha habido trabajo y todo eso Ajá. Qué bien, qué bien. Entonces te puedes sí, dedicar sí, sí. a ello en, en casa y tienes también tu tiempo para ti, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Qué bien. ¿Y tu familia qué, qué dice de, de este vicio de ser streamer? O vive solo, Duncan, porque ahí sí ¿por no, si no, también no, tenía sí, Estoy nada? con mi familia, estoy con mi familia, casi siempre estoy con mi hermano. Eh, pero no, pues no hice nada. <laughs> o sea, ellos ya saben, yo soy re... yo soy revicioso para los juegos. Okay. Y no te dice nada de los no. gritos, de que andas ahí Hable y Hable. En la noche? Eh, no, lo, los vecinos sí. <laughs> los vecinos sí. Es que luego usamos eh, una aplicación que a veces te avienta algo en el juego. Y por ejemplo, te tapa toda la pantalla y tienes que gritar para que se vea. Es... O sea, <laughs> la verdad sí grito: vecinos, perdón, pero tengo que gritar. No, y todo. Pero sí, no, no, no. Eh... Hasta hecho, bueno, hasta eso, perdón, tengo la fortuna de que me han apoyado. Que me han apoyado. En, ¿Los vecinos? En, 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 ¿O? No, mis, mi familia. Los vecinos, eh, no. De, de hecho, acá enfrente creo que ya ni vive nadie. <laughs> eh, ya se fueron. No, hasta ya, hasta ya de repente se, se van muy seguidos, eh, no sé por qué. <laughs> y, y no, no todos, sino los, de, los que tengo enfrente, los que tengo acá atrás. Los vecinos se van. ¿Quién sabe por qué? Por qué? Sí. Oye, ¿cómo es eso de la aplicación que te tapa la pantalla? No, no entendí. La aplicación que tapa la pantalla se llama DXPR, es como stream Loots Ok. O sea, tú, tú bajas esa aplicación, eh, les puedes regalar o, o ellos te compran cosas: te, unos cofrecitos. Ah, cada cofrecito tiene ciertas cartas o skills. Y esas uno, uno no, las, sí. las activa y se te avienta en el, en el stream. Parloteando. ¿Qué haces antes de empezar el stream? O sea, tienes, tienes tu ritualito, haces algo. No manches. Eh, pues no, no, no. no, te, no <laughs> <me inter> <laughs> Yo estaba bien, dije, bueno, pues a lo mejor sí, <laughs> ya me voy a todo. No, no, no Todo no. vaciadito para ir tranquilo, no, ya sin el estrés. Por eso, por eso, eso el stream y estoy así. A no, 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 no. Eh, no, pues, ¿qué ritual sería? O sea, siempre trato de preparar todo eh, media hora antes. Cae siempre. Ah, Hay veces que sí no, no alcanzo por tiempo de, de que estoy entregando algo, algo así o este, pero la mayor parte del tiempo siempre inicio media hora antes. Abro todos los programas que tengo que abrir, preparo título. Si es que no lo preparé un día antes. Ah, pero sí, sí, sí. Eso sería, yo creo. O sea, y en cuanto es... a mentalmente, porque eso es tu stream en el físico, en Starbucks. En cuanto a algo mental, algo que te digas, con esta actitud tengo que entrar, este, tengo que hacer un poquito para, no sé, para, para sentirme bien, que sí soy yo, que este stream, ese tipo de cosas, ¿las llegas a hacer? Mentalmente. Creo que no, eh. Creo que, sí, creo que o sea, sí yo, no, por ejemplo, no, no. Antes de empezar a stream en las mañanas, yo todos los lunes hago stream. Digo todos los días hago Ajá. stream. En las mañanas, una hora antes, me pongo a, este, prendo las luces de todo el stream, me pongo en ambiente, me pongo música y ya estoy metiéndome en el papel del de que va a hacer el stream porque es energía que tú sabes que gastas cada vez que haces uno. Entonces te haces algo. Una... Ahora sí que eso es como si sí, como un tocarte, pero una Mental mejor dicho, ¿no? O sea, tú haces algo así, tienes alguna costumbre, o no. al terminar el stream piensas en algo, no, no pensemos, no, no en malas cosas, pero piensas en algo, ¿tienes alguna alguna idea que te quede de tu stream? No, creo que la verdad no, ¿eh? Y sabes ¿sabes por qué? Porque casi siempre me la. Me estoy haciendo algo. <laughs> no, no lo que piensan, pero. O sea, estoy editando video, estoy este, editando fotos, estoy. Entonces, este, cuando es la media hora, pues te digo, o sea, hago todo lo, lo que. Lo del software. Ajá, lo que corresponde <coughs> para aprender. Uh -huh, y, y ya entro así. Entro así. Eso, sí. yo creo que, yo creo que son los cinco minutos, los primeros cinco minutos en donde pongo la música. Ajá. Que ahí ya, ya estoy así con el, el mod de ya vamos a hacer este. Así, ya. Ok, Ups. ok. Así. O sea que tú puedes y tardas cinco minutos en salir. ¿De qué? <laughs> Oh. ¿Prendes y tardas cinco minutos en salir? Ah, sí, 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 son cinco minutitos okay. que, que doy, eso también para quitar bots, si es que entra un bot, siempre lo hago yeah. para eso. Okay. Sí, por bien. si a esta Va, persona bien, no bien, la bien. conozco, voy a checar si hay bot, veo que es ¿Qué bot. Es lo, ¿Qué es lo mejor que te ha dejado Twitch? Lo mejor que me ha dejado Twitch, eh, pues yo creo que el conocer personas, eso es muy muy chido. O sea, igual hay, hay, veces que uno conoce personas que no les cae bien, otras que sí pero, o sea, sí, pero siempre hay que tomar lo, lo bueno. Entonces, pues, es lo chido. O sea, conocer personas y, y aparte que esas mismas personas se sigan quedando en tu stream, también está muy chido. Porque, pues, eso significa ¿Y tus que. Metas? ¿Mis qué? Metas. Mis metas. Uy, taja, ¿Cómo te ves? ¿Qué, qué esperas en el futuro? Twitch. De ti, más que de ti, como streamer. Ah, de mí como streamer. Pues poder entretener. Ojo, ajá, en esta vida de streamer oh, ¿no? ¿no? O sea, así poniendo meta, sí, yo sí esperaría poder entretener a más personas. Que las personas sí se queden más tiempo, que sí puedan, este. Que les guste, no, no nada más un juego. ¿no? Que les guste este estar ahí por el streamer, no, no, no nada más porque estoy jugando, no sé, Fasmofobia, que es el juego que ahorita estoy jugando mucho, o Dark Souls, que luego también. Si no juego Dark Souls, este, las personas que, que les gusta que yo juegue Dark Souls no están ahí, ¿no? O sea, me gustaría que estén okay. por mí, no por el juego. Esa sería como una, una meta para mí. Bueno, ok, ¿qué plataformas ocupas? O sea, eres fichero, prácticamente. ¿Stremeas en alguna otra? No, pero yo creo que sí me gustaría streamer en TikTok, porque ahí, tengo, ahí estoy a punto ya de llegar a un, a un numerito más alto de seguidores, pero me da... O sea, que ya los he hecho. Me da más pena. No, no, no. Yo no lo he hecho. O sea, con los puros videos. O sea, ha sido así como de... Ah, ok. Este, los follows, pero me, me da medio... No sé por qué me da más pena. Aparte de que en TikTok, uh, o sea, a mí me gustaría nada más poner la cara. Decirles, oigan, estoy en directo en Twitch, pásense para acá. <laughs> no, okay. pues así para poder eh, direccionarlos acá. En, he hecho en YouTube, eso sí, en YouTube sí he hecho directos de alguno que otro juego. Pero... Mmm, no creo que tengo una comunidad un poquito más sólida que en Twitch que en YouTube, entonces me gustaría o sea, en YouTube ya me estoy concentrando nada más en subir shorts y videos y de ahí a ver si puedo redireccionarlos a Twitch, eso sería lo que yo voy a hacer Ajá. va, va, va ¿y qué le dirías, ya como para cerrar ¿qué le dirías a los a dos personas, o a dos personajes a las dos partes de, de este mundo que es a los futuros que quieren ser streamers, a las personas que quieren ser streamers y a los viewers? A ver, a los futuros que quieren ser streamers, ah. pues que no se reina y que le echen muchas ganas, porque aparte, o sea, no siempre es el factor suerte, también es el factor esfuerzo, o sea, los streamers que han estado, que han estado, que han avanzado bastante, es porque se han esforzado en lo que ellos hacen. No nada más es de que les caigan bien, eh, tengan suerte y ¡pum! suben. No, ya tenían una base sólida, bastante uh -huh. sólida. Y a los viewers, pues síganos a los tres. O sea, <ríe> <¿verdad>? <ríe> a huevo que sí. No, no. Uh, vale, vale, yeah. pues. Ok. Este, no, pues bueno, de, de mi parte, Mirunkel, pues muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Se te agradece el tiempo. Este... ¿A ustedes por invitar. Nos, nos, nos vamos a despedir ya prácticamente del programa, Edu, ¿y algo más? Pues nada, nada, sí más que sí, vayan y síganos. este Los quiero mucho, muchísimas gracias, Dunkel, por esta entrevista, de verdad, por este... no, tu tiempo, por tu atención, por estar aquí este rato con nosotros, por compartirnos. Ya vimos que ya tenemos a alguien que le sabe bastante a, a tipos de juegos, así que seguramente por ahí te van a estar, este se te va a estar solicitando, ¿eh? Ah, en serio. Oh. Para que nos dé clases, por lo menos, que nos expliques un poquito más, porque ves que eh, esto llega a ser tan extenso que no encontramos luego cómo, cómo, este, pues de dónde saber más, de dónde sacar más información. Y ves que justamente dentro de toda esta comunidad que somos de Twitch es los que terminan sabiendo, ah, mira, es que él sabe un poco de esto, aquel sabe un poco de aquello, y bueno, podemos hacer algo, algo un poquito más grande, ¿no? Ok, vale. Eso vale. es cierto, porque si sí, el Dunkel conoce prácticamente todas las plataformas, creo, si sí, está instalado juegos de todos y eh, sí, sí le conoce. Entonces, muchas veces nos cerramos siempre como que en los mismos juegos, en las mismas plataformas, lo que va saliendo y no conocemos jueguitos o tal vez eh, de, eh, que, está, que valen la pena, que valen la pena. A mí el Dunkel sí me ha recomendado varios. De hecho, eh, parte de mi setup yo tengo lo que es mis pulsaciones. El Dunkel me la recomendó. Uh -huh. y, y así como que ha sido como que... También parte importante de esos tipos de detalles. Ándale, en tu caso tienes eso. Yo ocupé mi smart, este, bueno, mi iWatch, y este, pues sí funciona y jala chido y es divertido. Y es parte también como que de, de darle un toque más a tus viewers. Dice, ah, bueno, ya paste, güey, le metió ahí como que tu frecuencia para cuando te espantas. Dice, ah, bueno, pues se ve que le pones ganas, le echas feeling. ¿no? Y sí, el Dunkel tiene buenos buenos overlays también, ¿eh? buenos overlays. Oh, no se pero bueno, ya cinco años de experiencia. <laughs> pero están chidos, pero están chidos. Digo, la experiencia se habla ya de los cinco años que, que ya tienes por acá, ¿no? Ok, ok. Bueno, no, gracias, ¿eh? De hecho, también por invitarme. <laughs> sí. Se agradece ah, bastante. Ah, pues pues sale, Lositos. Eh, muchas gracias por vernos. No se les olvide, aquí en los comentarios dejamos las redes sociales de todos para que les vayan a seguir. Vayan a saludar al Dunkles. ¡Ah, oye, te veías bien guapo acá en, en el podcast de. Parloteando, ahí nos dejan los comentarios también. Y cuando vayan a su chat, se lo escriben. Y pues gracias por vernos. Y nos vemos en el siguiente episodio con el siguiente invitado. Bye, Lucitos. Cuídense ah, no mucho. Más. Bye, bye.